Muy buenos días, un saludo al panel. Contarles que ya terminó esta reunión. Una decena de alcaldes de Chile Vamos que están por el apruebo, pero obviamente ustedes estaban hablando de la política contingente, de lo que está pasando. Estamos con Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes. Alcalde, muchas gracias por quedarse con nosotros. Preguntarle primero, ¿se suman más alcaldes y se van sumando más fuerzas a el apruebo de parte de ustedes? ¿Cuál es el llamado? Porque además se sumó la figura de Pablo Longueira a esta marcha o esta ida por el apruebo. Bueno, yo creo que cada vez más personas de Chile Vamos están pronunciándose a favor del apruebo. Yo feliz con eso, porque eso es lo que quiero. Y porque además miro el proceso que viene como un proceso que es muy necesario para Chile. O sea, tiene que haber un Chile distinto, un Chile más igualitario, y además un Chile en que nos pongamos de acuerdo. Y justamente la Constitución establece que los constituyentes van a tener que encontrar siempre dos tercios de las personas para llegar a acuerdo. O sea, yo no tengo que convencer a ellos, ellos me tienen que convencer a mí, y cuando nos convenzamos mutuamente, eso va a estar. Y eso creo que es bueno para Chile. Yo creo que Chile ya no da más con gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. Necesita un gobierno que yo llamo de convivencia nacional, que integre diferentes sectores y que encarne el espíritu de esos dos tercios que van a aprobar la Constitución. Oiga, alcalde, hace un ratito en el programa estuvo el senador Felipe Kast, que dijo Lavín se equivocó, buscó un efecto comunicacional por todo esto de la socialdemocracia. ¿Cómo le responde usted? Tiene su derecho a réplica, por cierto. No, que lo que pasa es que a veces la gente se queda pegada en la etiqueta. Lo importante no es la etiqueta. Yo lo que creo es que efectivamente hay modelos europeos, como por ejemplo Alemania, países nórdicos, en que el rol del Estado es mucho más importante, en que es más activo, en que garantiza derechos sociales, y esos son aspectos propios de la socialdemocracia que yo creo que hay que incorporar también en un futuro gobierno. O sea, no nos quedemos pegados en la etiqueta. Yo sé de dónde vengo, pero al mismo tiempo, por saber de dónde vengo, sé que Chile necesita ir a un lugar especial, y es donde nos integremos todos. Alcalde, sé que se tiene que ir, yo también tengo que volver al estudio, pero no puedo dejar de preguntarle por la portada de las últimas noticias, Evelyn Matthei, confirmando que va a ser candidata presidencial. Muchos dicen la carrera es Matthei Lavín. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que primero, felicitaciones, fantástico. Me parece muy bueno, por ejemplo, Rodolfo Carte también dijo algo parecido el otro día, que personas que son alcaldes quieran participar en quién va a ser presidente de Chile. Porque yo estoy seguro que si gobernáramos los alcaldes, que somos mucho más pragmáticos, mucho más aterrizados, este país sería mucho mejor. Felicita a Evelyn Matthei entonces. La felicito. ¿Y usted? Yo estoy por el apruebo, ojalá que gane, que tengamos una nueva constitución. Quiero seguir siendo alcalde de Las Condes y cada día tiene su propio afán. Después se verá. ¿Quiere seguir siendo alcalde de Las Condes? No, todavía no. Ya, alcalde, muchas gracias. Sabemos que se tiene que ir. Ahí estaba entonces. Todavía no dice cuál va a ser la postura final, pero felicita a Evelyn Matthei, y ustedes lo escuchaban, también felicita a que Pablo Longueira se sume a la prueba, aunque Pablo Longueira dice que se suma a la prueba, pero no desde una hoja en blanco. Gracias, Kevin. Que estés bien.